Flavio Oviedo, soy presidente de la cooperativa La Robla. Estamos en Chacabuco 82, en el restaurante, digamos, que hemos recuperado nosotros. Nos especializamos en comidas españolas, algo de carne, minutas. Es un restaurante recuperado desde el año 2014. Local en Viamonte al 1600, era La Robla SRL, o sea, en un momento, digamos, hubo crisis, las pasamos, vino un dueño, porque era una sociedad, entonces vino un dueño, se hizo cargo, después trajo un gerente, el gerente, digamos, tomó, digamos, posesión del restaurante y empezó a manejarlo él, digamos, con promociones que eran ilógicas para nosotros, pero como éramos empleados, digamos, no tuvimos, digamos, ni voz ni voto en lo que él hacía. Llegó un momento que esta persona cada vez venía menos, hasta que, digamos, empezamos a tener falencia y un día nos citó uno de los gerentes, no él, uno de los gerentes, a hablar con un abogado para decir, digamos, que La Robla estaba detonada, que ya no iban para ningún lado. Y nos ofreció, o sea, así como quien diría, te la dejo y hacen una cooperativa. O sea, no fue tampoco ninguna, nada, digamos, optimista lo que nos decía él. Era más que nada para sacarse, digamos, la cooperativa de encima. Bueno, desde ese momento, desde el 14, nosotros nos hicimos cargo. No fue nada fácil, nada sencillo, porque, o sea, tuvimos que tomar responsabilidades que nosotros no estamos acostumbrados y todavía cuesta hacer muchas cosas que uno no está... O sea, uno trabajó toda su vida de empleado y pasar a ser dueño, o medio dueño, o una parte de dueño, porque no sos dueño completo, o sea, es una sociedad entre todos, no es nada sencillo. Bueno, nos tuvimos que mudar porque el local estaba en proceso de quiebra, de desalojo también, porque no habían pagado el alquiler, no habían pagado impuestos, no habían pagado proveedores, no había pagado nada en realidad. Y nosotros, digamos, en ese momento, cuando tomamos posesión y empezamos a averiguar, vimos las deudas que teníamos. Tratamos de hablar con la señora dueña del local, que era un tercero, o sea, no era, digamos, de la sociedad, era alguien ajeno. La señora ya estaba en plan avanzado de desalojo, entonces no quiso hacer nada, dijo, no, ya está esto, ya está. Y nos tuvimos que ir. Así que en un momento resistimos todo lo que pudimos, fuimos al Consejo Deliberante, fuimos a todos lados a tocar las puertas, trataron todos de ayudar, pero era inminente y, bueno, un día nos vinieron a sacar. ¿A qué hora comenzó el desalojo? Mirá, según mis compañeros me llamaron 5:30, que ya estaban entrando, habían roto las puertas. Así que bueno, tratamos de llamarnos entre todos, vinimos como pudimos, con nuestros hijos. Y bueno, ahí estamos acá, así que la verdad, una desilusión total, mucha tristeza. Porque bueno, nos estamos quedando sin trabajo, no tuvimos el tiempo suficiente para poder alquilar otro lugar. Si bien sabíamos que la fecha estaba, bueno... Lamentablemente el día llegó y bueno, estamos acá tratando a la espera de que alguien nos escuche y que nos puedan dar una mano, nos puedan dar un local para poder seguir trabajando. A pesar de los reclamos y más de 6 meses de conflicto desde que la empresa se declarara en quiebra y desde que los trabajadores resolvieran formar la cooperativa de trabajo, todo para defender la continuidad de los empleados, que en algunos casos hace más de 20 años que trabajan en este local de comidas. Bueno, fue un miércoles, vinieron como a las 5 o 6 de la mañana. Vino la policía, esos que vienen con los escudos, todos armados. Vino el fiscal, vino un abogado, de todo venía. Vino un cerrajero, o sea, nosotros estábamos adentro, éramos... Tres, creo que vamos. Con respecto a lo del desalojo, bueno, obviamente de mucha angustia, mucha tristeza, mucho dolor, de incertidumbre por no saber qué iba a ser de nuestro destino. Pero bueno, por suerte pudimos instalarnos acá, a pesar de que los momentos están difíciles y duros, pero bueno, estamos dando batalla como para sacar este proyecto de cooperativa adelante. Digamos, el día ese que vinieron estaba yo y otros compañeros míos y fue un desalojo violento, casi no nos dejaron sacar nada. O sea, rompieron las puertas, nos sacaron empujones, pero, o sea, no nos sacaron amablemente. Y cuando, digamos, nos habían sacado, que ya estábamos en la calle, y se llamó, digamos, el resto de la cooperativa para que vinieran,
O sea, para sacar las cosas teníamos que ir acompañados con un policía. O sea, entrábamos como que nosotros nos íbamos a robar algo que en realidad era nuestro. Así que cada vez que entrábamos a pedir, no sé, lo que sea, que sea una taza, esperá que el policía te va a acompañar. No sé qué nos íbamos a llevar. Desalojaron todo, bueno, todos los muebles que se ven acá, todo, o sea, todo fue traído. En eso estuvo bien el oficial de justicia, pues dijo, miren, nosotros llevamos un depósito. Si usted tiene algún lugar donde guardarlos hasta que tengan el local, qué sé yo, se los pueden llevar ustedes. Y nos dejó en guarda. Eso fue, digamos, de onda el tipo, porque si hubiera sido otro, capaz se lo lleva al depósito judicial y estamos 3 o 4 meses sin nada. Entonces, bueno, llegamos a la casa de un compañero y lo pudimos traer de vuelta. Nosotros somos el restaurante La Robla, estamos abiertos acá desde el 1985. Hemos sufrido, digamos, no sé cómo explicarlo, como un fraude, un abandono. Por parte de la patronal. Exactamente, digamos, del último socio que tuvimos, porque tuvieron varios socios del negocio. El señor Alex Gordon, que fue el último socio, dio quiebra, o sea, nos dejó con deudas, nos dejó con juicio de desalojo, que es lo más importante en este momento, que es lo que estamos peleando, porque ya la orden judicial ya salió. Entonces el día a día acá es muy difícil. Nosotros venimos a trabajar nerviosos. Somos 21 familias que estamos luchando por quedarnos acá. Hemos hablado, digamos, con los legisladores, con, digamos, gente que nos apoya. Con dirigentes sindicales. Exactamente. El problema es que parece que ya no tenemos otra solución que resistir. O sea, que ya, digamos, la parte, digamos, legal como que se nos está terminando, como que la dueña es intransigente, la señora Cora Zampini no quiere. Nosotros hemos tratado varias veces de hablar con ella para, por el momento, que nos den un tiempo, porque nos dejaron en quiebra, el dueño se fue, no nos dejó un centavo, nos dejó deudas. La orden fue dada por el juez Miguel Gustavo Javier Costas, de juzgado civil número 93. Nosotros no somos 21 personas, sino 21 familias, porque detrás nuestro están hijos, mujeres. Bueno, la verdad queremos seguir con el restaurante. Nosotros hace muchos años que estamos trabajando, hay gente que prácticamente está desde el inicio de La Robla, así que imagínate que esto más que un trabajo es como si fuera realmente parte de la familia, ¿no? Uno ya ama su trabajo, merecemos una oportunidad y queremos que seamos escuchados, ¿no? Que nos den una mano para poder continuar con el trabajo y la fuente laboral para todos nuestros compañeros de La Robla. El dueño de la empresa, Alex Gordon y Julio Rosas Chevalier, no solo tenían este SRL, sino eran los dueños de la cadena Nakan Pop, ya lo dijo creo que Claudio. Directamente, en el momento en que los trabajadores empezaron a tomar conocimiento de que se estaba vaciando el lugar, tuvimos una reunión con el abogado representante, Osvaldo Bernardi, porque también está incluido dentro de la estafa, así que hay que denunciar el nombre de estos abogados que se dedican a hacer esto. Nos dijo que no iban a hacer nada, que esto estaba explotado y que se iban a ir, o sea, y así fue. Uno de los gerentes nos citó a hablar con un abogado y nos ofreció, así como quien diría, te la dejo y hacer una cooperativa. Fuimos 2 o 3 personas, no recuerdo bien, a esa reunión para ver qué era, porque en realidad nos dijeron, mirá, tenés que venir a una reunión, que si no, no nos dijeron nada. Nos dijeron todo cuando estábamos ahí. O sea, salimos de ahí a la calle y a ver qué, porque vos salís y te dan una noticia de esa y vos no sabes si volvés al trabajo, si ya la puerta cerrada, o sea, una cosa desoladora. Después de eso, bueno, nosotros agarramos y fuimos a consultar a una de las cooperativas, digamos, que tuvo más problemas y que se fue, digamos, más expuesta, Ale Ale. Fuimos allá, charlamos con Andrés, que es el presidente de ellos, para que él nos guiara, porque nosotros estábamos en nada, o sea, nada, de nada, de nada. Él agarró, digamos, tuvimos una charla con él, después trajo a la abogada que los había ayudado, ella nos
nos empezó a guiar en el camino de crear la cooperativa, los pasos a seguir, cómo inscribirnos y todas las cosas, porque nosotros éramos nulos completamente. Y recién, después de un tiempo, como que lo tomamos más natural. Pero al principio fue terrible. Los primeros momentos fueron obviamente de incertidumbre, de un montón de incógnitas, si bien más o menos la función que cada uno cumplía dentro del andamiaje y la estructura de la cooperativa, no fue difícil poder llevarla a cabo porque cada una de las personas que conformaba la cooperativa tenía su tarea específica, sabía lo que tenía que hacer, el mozo es mozo, el tema administrativo, no fue algo problemático, un desafío nuevo para nosotros. Por eso que dentro de todo lo pudimos encarrilar bastante bien. En ningún momento estuvimos parados. O sea, el local estuvo trabajando normalmente, siempre. Es más, la gente se enteró que había cambiado de dueño, que era una cooperativa. Al último, ya más que nada por el desalojo, porque para hacer visible el desalojo tuvimos que, digamos, empezar a comentar a los clientes que nos estaban por desalojar, qué sé yo, y ahí empezar a decirle cuáles eran los problemas que teníamos, porque si no, en realidad el restaurante funcionaba normalmente y nadie se enteraba de nada. Era todo, o sea, fue algo, digamos, para la gente tranquilo, no fue algo abrupto. Y después, bueno, con el correr del tiempo, nosotros tuvimos que ir diciéndole a la gente, más que nada por el apoyo moral, decir, mire, nos están por desalojar, tuvimos este conflicto, explicarle todo lo que era, y bueno, ahí la gente se fue enterando. Nosotros casi no estuvimos parados, digamos, tuvimos más o menos 2 meses y medio, 3 meses, hasta que este local se recondicionó, porque había que recondicionarlo, había cosas que nosotros le queríamos hacer, porque era demasiado moderno para lo que nosotros representábamos, porque nosotros, el otro edificio era más viejo, era como más, ¿cómo decirte? Tipo bodegón. Y este era demasiado fino, entonces hubo que hacer remodelaciones para aviejarlo, que no es fácil, no es lo mismo que se ponga viejo normalmente que aviejarlo. Entonces, bueno, costó 2 meses, casi 3, que estuvimos parados. Muchos, digamos, consiguieron trabajos, o sea, extras en otro lado. Yo estuve haciendo una extra en otra cooperativa. Y bueno, hasta que pudimos arrancar de nuevo. Mirá, la gente, o sea, toma la cooperativa como, ¿cómo decirte? Como algo más genuino, como que la gente viene y te dice, vengo porque es una cooperativa, como que lo toman de otra forma, o sea, como que, no sé, algo más familiar, como que es partícipe. Entonces vienen y te comentan, nosotros venimos porque es una cooperativa, para dar una mano, así fue. Pues en este momento nos encontramos en la parte de lo que es la cocina. Acá nos dedicamos básicamente a sacar los platos que nos piden. Tenemos platos distintos, desde paellas, pulpo español, bastante sabroso. Tenemos cazuelas de pescados, tenemos lo que es fritos, tenemos rabas, hay milanesas, hay calamaretis, también son bastante buenos. Tenemos purés, tenemos platos a la carta, platos de menús que funcionan por lo general de lunes a viernes, el horario de mediodía. Y ya en la noche todo es platos a la carta. De cooperativa, o sea, no es fácil.
somos todos socios. La decisión es en conjunto, muchas veces no estamos de acuerdo. Para nosotros, que somos los que manejamos la administración, es complicado a veces tomar las decisiones o hacer un consenso con los socios por las decisiones. Es mucho más trabajo. No es algo sencillo formar una cooperativa, mantenerla y hacerla funcionar. Yo te hablo por el grupo que está acá. No sé si en otras cooperativas será diferente. O sea, no es nada sencillo llegar a un consenso. O sea, cada uno tiene su opinión. Cada uno quiere que su opinión sobre sea la opinión. Entonces, llegar a un consenso a veces es muy, muy complicado. Bajo patrón es otra cosa. O sea, vos agarrás, venís a hacer tu trabajo, el patrón agarra, te manda y vos calladito la boca lo haces porque vos sos empleado. En la cooperativa no es lo mismo. Siempre había sido empleado, así que es una cosa diferente. Aquí es como más, hay que tener cierto tipo de compromiso. Es más que ser empleado, es más complicado. Y no sé, es como más el gusto por hacer lo que uno hace que o hacer lo que a uno le gusta. Y en el sentido de ser cooperativa, como que lo pone a uno más como al pendiente y más... hay que ponerse la camiseta, como dije ese Claudio. Y tratar de que todo salga bien y que salga lo mejor posible cada vez. Lo que pasa es que acá las determinaciones vienen de todo el grupo. Siempre tratamos de hacer lo más acertado que sea a favor del grupo. Pero creo que no hay mucha diferencia lo que era antes a lo que es ahora, solamente que nosotros estamos trazando nuestro propio destino. Nos juntamos con otros cooperativistas también, con otras empresas recuperadas, y siempre salen ideas. Pero bueno, más que nada, acá la carrera nos la hacemos nosotros mismos. Pero bueno, siempre está el apoyo de otros compañeros para salir adelante. O sea, nadie viene y te dice mañana cerramos, mañana no te pago. O sea, uno decide su futuro. Pero a nivel humano es muy, muy complicado el consenso y llevarla adelante es muy bravo. Hay veces que te dan ganas de agarrar y decir, yo me voy a buscar un trabajo bajo patrón y no pensar en nada, ni en el alquiler, ni en los impuestos, que el patrón se encargue de eso, yo vengo, trabajo, me saco el delantal, me voy a mi casa, vuelvo mañana y los problemas te quedan a vos. En cambio acá no. O sea, yo me voy y los problemas me siguen. Pasa cualquier cosa, te mandan un mensaje, mirá que pasó esto, tenés que venir a solucionarlo o tenés que tomar la decisión desde tu casa. O sea, el trabajo es 24 horas casi. Yo creo que ni el patrón tiene la responsabilidad que tiene, porque el patrón agarra, va, deja un encargado o encárgate vos. Yo vengo, hago los números gruesos y las tonterías, encárgate vos, acá no. Te deben encargar desde una compra, un impuesto, una inspección, hasta se rompió el cuadrito de la canilla. Todo, en general, te tenés que encargar. Entonces, muy, muy complicado estar a full time a veces. Lo que nos pasa a nosotros, hay otras cooperativas que le ha pasado antes. A nosotros nos vino a pasar relativamente hace poco todo esto con el agravamiento de la economía del país. Hemos hecho muchas mejoras en cuanto a subsidios. Estamos percibiendo acá todos un subsidio que nos ayuda mucho, porque si dependiéramos solamente de los dividendos que genera esto, sería algo muy bajo, no nos serviría. Hemos también en algún momento, no ahora en el presente, pero nos han hecho descuentos y subsidios en cuanto a la luz, al agua. Bueno, al aumentar todo, el poder adquisitivo de la gente disminuyó. Con eso la gente sale menos. Ya hoy venir a comer es prácticamente un lujo. Nosotros lo estamos sintiendo en carne propia esto. La caída del trabajo, la caída de la convocatoria de la gente. Si bien es un lugar que se come bien y relativamente barato, a nosotros también nos afecta. Y bueno, esperemos que esto se revierta, ¿no? Que dentro de poco las cosas mejoren para todo el mundo, no solamente para nosotros, sino para que también la gente tenga la posibilidad de salir con la familia, con los amigos, que es algo que se ha perdido. Estamos como cuando estábamos con el desalojo, no sabemos si vamos a seguir. O sea, uno viene día a día, agarra el dinero que entra, lo maneja
y lo acomoda en donde puede y como puede. Se trata de que todos se lleven lo que se puede. Te hablo de todos, proveedores, socios, impuestos. O sea, uno va acomodando lo que tiene como va pudiendo. Nosotros hemos ido al ENRE a pedir subsidios por la luz. O sea, siempre que podemos ir a golpear una puerta, se va a golpear una puerta para conseguir una rebaja de lo que sea. Porque la situación económica es muy complicada, la gente, como te expliqué antes, no tiene el dinero, digamos, como para salir. Entonces el flujo de gente ha bajado muchísimo y los impuestos han subido. Entonces, digamos, es muy simple la cuenta. Si a vos no te entra dinero y tenés más gasto, la mayoría lo estamos soportando, digamos, con el trabajo nuestro. O sea, nosotros a veces nos llevamos, digamos, paulatinamente lo que se puede y como se puede para no levantar los precios. Porque sabemos que si los costos levantan, la gente no viene. Entonces es muy complicado. Los proveedores hay veces que te aumentan de a 5, de a 10 pesos todos los días. Y vos no podés agarrar la carta y remarcarla todos los días. Entonces muchas veces cuando vos agarrás, te levantás, qué sé yo, 15 días o 20 días o un mes, y después no le vas a dar el aumento que te dieron todos ellos. Tenés que dar un poco, porque si le das el aumento que te dieron los proveedores, directamente la gente no viene. Es muy, muy, muy... muy complicada la economía. Yo creo que no solo en las cooperativas, yo, o sea, he hablado con gente que no es de cooperativa y también todos los negocios han bajado muchísimo la venta. Es lo que normalmente, digamos, vos ves en la televisión, vos agarrás, vendés el noticiero y te ponen, sí, el INDEC dijo esto, el INDEC dijo... Pero el INDEC no dice nada comparado con lo que uno siente en realidad. O sea, el 1%, el 2%, el 3%. Acá ha bajado el 20, el 30% el trabajo muchísimo. Y los impuestos todos los días vienen con un aumento, o que tenés que pagar un impuesto más, o que tenés que pagar un servicio más, porque, o sea, la cooperativa tiene un montón de impuestos. O sea, lo único que estamos exentos son los ingresos brutos, pero los impuestos pagamos como cualquier negocio. O sea, no es que por ser cooperativa tenés un beneficio. O sea, vos agarrás, pagás relativamente todos los impuestos como tiene que ser. Entonces, no es que tenés algo gratis. Es una lucha constante, no te puedes quedar quieto. O sea, vos agarrás, tenés que ir todos los días a golpear una puerta diferente para conseguir algo diferente. O sea, si vos un día te quedas quieto, los impuestos te comen. Entonces vos todos los días tenés que golpear o el gas, o la luz, o el ABL, o... Es así. Es muy triste, pero es así la vida que vive uno. O sea, uno trabaja y ahora que es cooperativa trabaja más. El local porque, bueno, estaba disponible, estaba, digamos, en lo que uno podía pagar en ese momento, porque alquilar un local de casi 400 metros cuadrados no es fácil. Nosotros éramos muchos, porque vimos varios locales, o sea, nosotros también, antes de que nos alojaran, buscamos, porque sabíamos que ya en cualquier momento nos sacaban, entonces buscamos locales. El local gastronómico no es algo fácil de conseguir. Tiene cierta característica que no todos los lugares lo puedes poner, especialmente la chimenea, porque no todos los consorcios te aceptan la chimenea a los cuatro vientos, que es obligatoria. Entonces, no es un local de ropa que vos en un 2x2 pones la ropa y ya no tenés problema, o una cafetería. Nosotros cocinamos, entonces el olor a comida a los consorcistas no les gusta, entonces tiene que ser un local, digamos, habilitado para gastronomía o que el consorcio acepte, digamos, el sistema que nosotros tenemos de gastronomía. Porque nosotros no hacemos sándwiches, sino que hacemos comida. Y eso, bueno, tiene una preparación, la fritura tiene, digamos, un olor que tiene que elevarse. Entonces, bueno, no fue fácil conseguir local. Nosotros buscamos por todos lados. Es más, cuando estuvimos en la calle fue que se alquiló acá. O sea, porque buscamos, ninguno, digamos, como que... ninguno daba con lo que necesitábamos. Cuando estuvimos en la calle, agarramos lo que podíamos y lo que estaban, digamos, en disponibilidad. Encontramos este porque vinimos a ver en realidad uno que estaba acá en la esquina y de casualidad vimos el cartel, vinimos acá, lo miramos desde afuera porque estaba todo cerrado y empapelado. Nos pareció que estaba bastante bien, digamos que había que hacerle poco porque uno no contaba con, digamos, mucho capital para arrancar. Y bueno, hablamos con el dueño, tuvimos que hacer varias negociaciones. El dueño dijo, bueno, está bien, qué sé yo, aceptó. Bueno. Y acá estamos.
Y es bastante complejo porque yo hago todo lo que es la carga de lo que serían facturas, hago todo lo que son relativo al retiro de los dividendos, que sería nuestra utilidad acá dentro de las ganancias de la cooperativa, gestiones más que nada también personales, y que uno a la fuerza tuvo que aprender a hacer todo eso. A veces sin tener la menor idea de saber cómo llenar un formulario o hacer un trámite, pero bueno, siempre que uno tenga la voluntad y la convicción de que quiere salir adelante, lo logra, lo intenta y lo persevera eso. Yo, mira, no sé cómo hacer, digamos, futurología, digamos, porque está tan complicado el día a día que vos no sabés si decir, bueno, el desafío sería llegar hasta fin de año, o ser más realista y decir, bueno, llegar al mes que viene, porque es así la situación. O sea, agarrar y seguir trabajando para seguir viviendo. O sea, llegar a un momento de decir, bueno, estamos en la lucha todavía, pero no es a futuro, a muy futuro, es más cerca el lapso. No puedes decir, bueno, no, porque el año que viene. En este país no se puede pactar hasta el año que viene. O sea, no puedes hacer una progresión. Vos tenés que vivir el día a día. Lo que uno quiere, y digamos sería lo óptimo, es poder vivir de su trabajo y tener una capacidad de ahorro. Que vos digas, trabajé el mes pasado y me quedó tanta plata para hacer algo que queremos hacer. Y no agarrar y decir, trabajé el mes pasado solamente para pagar. O sea, trabajar todos los meses para terminar en cero, o a veces menos 10. Y después el otro mes tener que hacer más para poder recuperar el menos 10. O sea, solamente trabajar y quedar con algo de dinero. No digo hacerte rico, porque uno no quiere hacerse rico, solamente quiere trabajar y vivir tranquilo. Pero que te quede, digamos, alguna ahorra para decir, bueno, hoy quiero cambiar la pintura, hoy quiero cambiar esto, y no tener que agarrar y decir, bueno, no lo podemos hacer porque no tenemos el dinero. Eso sería lo que uno quiere. Puede trabajar y ahorrar. Siempre tenemos que correr de atrás nosotros. Siempre nos ponen palos en la rueda. Y a veces es difícil poder llegar a lograr un objetivo, un resultado final. Pero bueno, la lucha siempre existe para un poquitito poder imponernos, que también a nosotros nos cuesta mucho poder mantener todo esto. Mejorar en algunos aspectos, en lo interno, como grupo, brindar un poquitito más, un producto más de calidad para cautivar un poco más a la gente y bueno, eso básicamente. Y después lo demás va a venir solo, los resultados.